una de las principales preguntas que me hacen todas las personas que se están por jubilar es si se puede saber cuánto van a cobrar cuando se jubilen. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión. Mi nombre es Cintia Coturel, soy abogada y el objetivo de este canal es el empoderamiento en el ejercicio de los derechos. Acá hablamos de todo lo necesario para que una persona que quiera acceder a una prestación previsional tenga toda la información que necesita. El tema de hoy es cómo se calcula el haber de jubilación. Lo primero que tenemos que decir es que el 82% móvil es un mito. En el régimen general jubilatorio de ANSES no existe una proporción directa entre el sueldo que cobra una persona y el haber que va a percibir cuando se jubile. El resultado del haber jubilatorio es la suma de tres prestaciones y es un cálculo muy complejo, que en este video voy a tratar de explicarlo de manera muy simplificada y omitiendo un montón de información que quizás vaya desarrollando en videos posteriores. La jubilación se integra por tres prestaciones: PBU, PC, PAP. Si ustedes lo ven ya en un recibo de jubilación, van a ver que están identificadas esas tres prestaciones por separado. La PBU es la prestación básica universal. Esta prestación fue creada por la Ley 24.241 y para tener derecho a la misma hay que tener la edad jubilatoria y 30 años de servicios. Todos los jubilados por igual pueden acceder a la PBU. La PBU es una suma fija que se actualiza en cada aumento de los haberes jubilatorios. Antes se calculaba de otra manera, pero a partir de la sanción de la nueva ley de movilidad en el 2009, a partir de marzo de 2009, pasó a ser una suma fija para todos los jubilados. La PC y la PAP son las otras dos prestaciones. La PC es la prestación compensatoria y la PAP es la prestación adicional por permanencia. Hoy en día, con la desaparición del régimen de capitalización, no tiene sentido que estas dos prestaciones se calculen por separado, ¿sí? Originalmente, en la Ley 24.241, se había creado el sistema de reparto y el régimen de capitalización. La PC representaba los aportes que había realizado el trabajador antes de la creación del SIJIP, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 24.241. Y la PAP era una prestación que solo percibían los afiliados al régimen de reparto, es decir, los que no habían optado por aportar a una AFJP. Es decir, que la PAP representaba los aportes a partir de julio del 94 y la PC representaba los aportes realizados hasta junio de 1994. Originalmente había una diferencia en cómo se calculaba la PC y la PAP, pero actualmente las dos prestaciones se calculan igual. Ahora viene la parte más difícil del video, que es cómo se calcula la PC y la PAP. Este cálculo yo se los explico, pero obviamente ustedes no lo van a poder hacer en su casa, sino que para calcular un haber jubilatorio se requiere un sistema informático que tenga cargados todos los índices de actualización. Lo primero que toma la ANSES para calcular la PC y la PAP son las últimas 120 remuneraciones anteriores al cese, ¿sí? Es decir, al último aporte realizado por el afiliado. Si la persona se jubila pero estuvo 2 años desocupado, no se van a tomar 2 años con remuneración cero, sino que se toma hasta su último mes aportado. De ahí se toman las últimas 120 remuneraciones que representan los últimos 10 años de servicios, justamente. Estas remuneraciones se actualizan cada una por separado, ¿sí? O si son anteriores al 94, a veces se toma todo el año completo, se les aplica un índice de actualización y se las trae a valores actuales. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque en nuestro país, como todos sabemos, hay mucha inflación. Entonces, una persona que hoy cobra un sueldo de 80 mil pesos, quizás hace 10 años cobraba un sueldo de 10 mil, que representaba lo mismo.
Pero si nosotros promediamos 10.000 con 80.000, nos va a dar un resultado que no tiene relación con el valor actual de esos sueldos. Por eso es que se les aplica un índice de actualización. Una vez que se actualizaron las 120 remuneraciones, se calcula el promedio, es decir, se suman las 120 y se divide por 120, es decir, se hace el promedio. Y ahí tenemos la remuneración promedio. La PC y la PAP son un 1,5% por cada año de aportes, ¿sí? La PC es un 1,5% por cada año anterior al mes de junio de 1994 y la PAP es un 1,5% por cada año posterior a julio de 1994. Entonces, un trabajador que tiene 30 años de aportes, sumando la PC y la PAP, va a llegar a cobrar un 45% del promedio de sus últimas 120 remuneraciones actualizadas. A eso hay que sumarle la PBU, que igual es una cifra muy baja. Con lo cual, quizás este trabajador con suerte llega a cobrar el 50% del promedio de sus remuneraciones. Por eso también es muy importante tener en cuenta qué sueldos tiene la persona en la última etapa de su vida, ¿sí? No tomar una decisión, por ejemplo, de justo bajar de carga horaria o algo en los últimos años, o también se ven afectados muchas veces cuando la persona tiene un trabajo en la cual cobra, por ejemplo, la mitad de su sueldo en blanco y la otra mitad en negro. La parte que está en negro ANSES no la toma para ese promedio porque obviamente no sabe que se está percibiendo ese sueldo en negro. Entonces, bueno, todo esto es lo que se toma en cuenta al momento de determinar el haber jubilado. Hay otras cuestiones también que se toman en cuenta, como por ejemplo topes que se aplican a las remuneraciones simultáneas, a la remuneración sujeta a aportes o al haber máximo jubilatorio. Todo eso lo vamos a ir explicando en otros videos porque son temas bastante más complicados y específicos. Bueno, si este video les gustó y les resultó de interés, les pido que den like y que se suscriban al canal. Y otra cosita también importante es que las personas que quieren saber cuánto van a cobrar cuando se jubilen o si su jubilación fue correctamente calculada, pueden realizar un cálculo en un sistema informático, que eso se los hace un abogado previsional, y ahí pueden enterarse de cuánto van a cobrar o ver si lo que están cobrando está bien calculado. Así que bueno, me despido y espero que este video les haya servido.